y navega en alta mar. Zumba junto al viento, un sonido universal. Toca, vuela y pide más. Hacemos colores, todos pintan una misma voz. Se oyen tambores, todos valen por su corazón. Vale el que gana y el que tiene que esperar. Arman todos juntos, siempre podés jugar. Va girando el mundo, un sonido sin igual. Toca, vuela y pide más. Hacemos colores, todos pintan una misma voz. Se oye que el mundo la espalda te da, vas a confiar en vos y pintarás tu propio sol que brillará en tu corazón, tan singular y único, tan especial y diferente como los demás. Nadie debe decirte lo que vales, tampoco decidir lo que sentís. Lo más valioso es tu propia voz. Vales por tu corazón. Cada cual es preciado y diferente. Cada cual es preciado y singular. Todos tenemos algo en que brillar. Vale lo que puedes dar. Todos valen por lo que son. Todos valen por su corazón. Dale, cantate esta canción. Es tu pensamiento el que dirige el viento. Oh, oh, es tu pensamiento el que dirige el viento. Vale, vale lo que sos, vale, vale, vale. En tu pensamiento, en tus intenciones, el respeto hacia otros corazones. En tu corazón, ahí está tu gran. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Sabina Cantarina. ¡Hola, Sabi! ¡Hola, Sabi! ¡Hola, Fermín! ¡Hola, Rocco! ¿Cómo están? Yo me siento muy desilusionado. ¿Pero qué pasó, Fermín? ¿Por qué? ¿Vos sabías que nosotros, aunque sepamos nadar súper bien, no podemos respirar debajo del agua? ¡Ay, Fermín! ¿Otra vez con ese tema? ¿Y para qué querés respirar debajo del agua? Porque quiero saber cómo es vivir debajo del agua. ¿Qué hay? ¿Cómo son los peces? ¿Cómo viven? ¿Qué cosas hacen? ¿Juegan a la pelota? Todo eso quiero saber. ¡Ya sé! Podés convertirte en buzo. Si aprendés a bucear, vas a poder conocer ese mundo bajo el agua. Esa es una muy buena idea. Sí, puede ser. A mí me encanta el río. A veces me gusta quedarme sentada contemplándolo por un rato. ¿A vos te gusta, Sabi? A mí me encanta el río también. Me gusta ir al parque al lado del río, ver los barcos que pasan, sentir el aire fresco que viene desde el agua. ¡Ay, sí! Nosotros tenemos mucha suerte de tener un río en nuestra ciudad. ¿Y si debajo del agua hay tesoros escondidos? ¡Eso sí puede ser! Debajo del agua
Hay muchas cosas que no podemos ver. Eso quiero, encontrar un tesoro. Bueno, no sé si hay un tesoro debajo del agua. Lo que sí sé es que seguramente hay un mundo maravilloso que no conocemos. Vamos a preguntar a nuestros amigos qué imaginan ellos. Peces, tiburones, ballenas, algas, corales. Hay peces, hay tiburones, pulpos, cangrejos, anguilas. Ahí viven los peces, hay arena, hay piedritas, mojarritas, plantas, plantas marinas. La ballena, el tiburón, el pulpo, arena. Hay muchos tipos de tiburones, de ballenas. Hay algunos que son buenos y otros que son malos. Como, bueno, no malos, pero que muerden. Caracoles de mar, estrellitas. Delfín. El único que me acuerdo es el tiburón. El único. Ballenas, tiburones. Los peces nadan, comen. Yo me imagino el fondo del mar como que hace ruido de las olas. Los tiburones, por ejemplo, se comen a los peces más pequeños. Está la zona de medianoche, que es cuando ya llegas al fin donde está la tierra y hay una agrietura, una rotura. Ahí, si te metes ahí, es la zona de medianoche. Arriba es la zona de coso, es la zona de día. Y abajo del todo es la zona de noche, donde hay volcanes que tiran bolas gigantes bolas de piedra y de gas. Yo me imagino que hay más silencio, los peces son de colores. A mí me gustaría visitar el fondo del mar. El agua del río es más marrón porque hay gente que tira cosas al agua y se contamina el agua. Porque es así. El mar es azul porque no tiran tanta basura. Porque el río se usa mucho y también porque hay gente que tira basura. Y el río es marrón porque a veces tiran tierra, basura y esas cosas. Los peces acá tienen un agujerito, acá. Respiran con la aleta. Como tres agujeritos acá y respiran por ahí. Respiran algunos con el agua y otros siempre tienen que salir para poder respirar. Respiran con unas rayitas así que tienen acá. Es importante respetarlos porque hay seres vivos que si nosotros tiramos basura o líquidos tóxicos le hacen mal a los seres vivos y esa no es la idea. Es necesario respetarlo o no contaminarlo al mundo bajo el agua porque nos sirve a nosotros también. O sea, no, a veces nosotros no pensamos y lo ensuciamos, lo contaminamos. Una de las principales cosas que me parecen importantes es el agua, porque sin agua no podríamos vivir. Nos podemos quedar sin agua, sin los peces, sin el paisaje que nos da tanta energía. Para mí eso es importante para que no se acabe el agua ni algunas especies de animales. Qué bueno todas las cosas que nuestros amigos piensan sobre la vida debajo del agua. ¿Ustedes sabían que en Rosario tenemos un acuario? ¿Qué es un acuario, Sabi? Para responderles esa pregunta, nos vamos a ir directamente al acuario de Rosario para recorrerlo juntos. Hola, ¿dónde estamos? Hola, Josefina. Estamos en un lugar que se llama Acuario del Río Paraná.
pero que en realidad tiene un nombre bastante más largo porque es un centro científico, tecnológico y educativo Acuario del Río Paraná. ¿Qué es un acuario? Un acuario es un lugar donde nosotros tenemos la posibilidad de mostrar peces y de mostrar todos los organismos que viven bajo el agua. ¿Qué comen los peces? Mira, los peces que tenemos acá en la muestra del Acuario del Río Paraná comen de todo. Cada especie, hay especies que comen plantas, hay especies, o sea, algas, hay especies que comen zooplancton, que son unos animales muy, muy, muy chiquititos que viven en la columna de agua, y hay otros peces que comen peces más chiquitos. ¿Qué se puede hacer en el acuario? Mira, en el acuario pueden hacer muchas cosas diferentes, no es solamente venir a ver los peces, sino que primero pueden hacer un recorrido por el parque que hay por afuera y ahí aprender muchas cosas acerca del río y acerca de todo lo que es el ecosistema, o sea, todas las plantas y los animales que viven en los alrededores del río. Después entran al edificio y pueden ver qué hace un científico, cómo trabaja, qué es lo que podemos aprender de lo que ellos saben. Y a lo último, suben a la planta donde están los peces, se pueden ver. Y lo más entretenido para terminar la visita es que tenemos un montón de juegos para que ustedes se puedan divertir. Juegos todos, divertirse y aprender al mismo tiempo. ¿Por qué es importante que todos los chicos vengan y aprendan del acuario? Y es importante que vengan, primero porque van a pasar una tarde o una mañana espectacular con los padres, con los abuelos. Pero es importante porque cuando uno mira el río, muchas veces no se imagina la cantidad de vida que hay ahí abajo. Nosotros generalmente lo vemos al río marrón y pensamos que está marrón porque está sucio, porque no hay nada abajo. Pero cuando uno viene al acuario, descubre de que hay cientos de especies que son hermosas, que son coloridas. Y es importante conocerlas porque nosotros queremos que se cuide el río, que se cuiden las islas, que se cuide todo el ecosistema de Rosario. Y para cuidarlo, primero lo tenemos que conocer. Muchas gracias por haberme recibido. De nada, muchas gracias por haber venido. Y bueno, esperamos que te guste esta visita y que vengan muchos niños más a conocer el acuario. Bueno, todo lo que estamos conociendo hoy sobre la vida debajo del agua. No sabía que había tantas cosas en nuestro río. Pensar que nosotros siempre en el campo y hay un mundo increíble tan cerquita. Claro, además ahora tenés la oportunidad de cumplir tu sueño, convertirte en buzo y descubrir ese mundo bajo el agua. ¡Ay, es fascinante, Sabi! Y tenemos mucho más para ver juntos. Estamos con Andrés Ciara, director del acuario. Andrés, contanos qué especies encontramos en el río Paraná. Bueno, en el río Paraná, ustedes saben que es uno de los ambientes acuáticos con más biodiversidad del planeta. Solamente en nuestra zona tenemos más de 240 especies de peces. Y acá en el acuario podemos conocer casi 100 de esas especies, así que el visitante va a tener una buena idea de esa biodiversidad, de esa riqueza íctica, o sea, de peces que tenemos en el acuario. Por ejemplo, acá podemos ver un pejerrey, podemos ver un patí, un amarillo, solamente en esta pecera. Y bueno, es ir recorriendo cada una de las peceras que representan diferentes ambientes de nuestro río Paraná y del humedal, que son todas las islas, arroyos, bañados que tenemos aquí enfrente de Rosario. ¿Y cuáles son las más extrañas, digamos, que tenemos la posibilidad de ver acá? Bueno, hay muchas extrañas que, como verán acá, esta es agua transparente. En el río, que es un río marrón, gran parte de esas especies no las podemos ver.
Entonces acá las podemos descubrir, ese misterio que guarda el río, lo podemos ir descubriendo. Y por ejemplo, las famosas rayas, que a veces son algo temidas porque tienen una chuza peligrosa cuando uno ingresa al río, tienen que ir arrastrando los pies para evitar pisarlas y que te chucen. Pero son peces muy interesantes, muy bonitos, la gente les llama mucho la atención, las rayas que tenemos en el acuario. Nosotros tenemos 4 especies de las 6 que habitan el río. Y son muy interesantes, por ejemplo, te comentaba que una de las rayas que habita el río Paraná, que la tenemos aquí nomás, enfrente, en las Islas de Victoria, es la raya de río, puramente de río, más grande del mundo. Y es una de las especies que habitan nuestras aguas. Arte. Y para eso la tenemos a la Senio Majo. ¿Cómo estás, Senio Majo? Bien. Y a Tobías. ¿Cómo estás, Tobías? Bien. ¿Te gusta hacer arte? Sí. ¿Qué haces en tu casa? Otra cosa. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de relacionado al arte? Bueno, mi niñera me enseñó a hacer una copa. ¿Una copa? Bueno, después nos vas a contar. Y ahora, ¿qué actividad vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un juego con pececitos. ¿Le mostrás vos, Toby? A ver. Un juego para pescar. Ay. Ah, pero esto es muy divertido. Y como siempre, usando materiales reciclados. Siempre reciclando. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver qué materiales vamos a usar. Bien. Primero, placas de acetato de radiografías, que en este caso, en general, se usan lavándolas con lavandina, pero como son nenes pequeños, no hace falta.
porque después lo vamos a decorar con plasticolas de color, entonces no hace falta que los niños se expongan a algo tóxico. Bien. Vamos a usar clips para hacerles la boquita, algún palito de madera, palito de brochet, lo que tengan en casa, y un pedacito de imán. En este caso, yo usé un burlete viejo de heladera. Bien. Cuando cambiamos los burletes de la heladera, eso se puede guardar y se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, ya tenemos todos los materiales, así que ahora, paso a paso, armar nuestro juego. ¿Trabajamos, Toby? Primero los marcamos. Se pueden cortar muy fácil con tijera. Antes de decorar, para que después no se nos chorree cuando está fresca, vamos a hacer con una perforadora un agujerito en la trompa para después pasarle el ojo. Para pasarle el clip. Bien. Y con la misma plasticola de color le podés pegar algún ojito adelante. Ahí está. Y vos, Toby, le podés pegar también algún ojito. Y esto hay que esperar que se seque. Esto hay que esperar que seque, dejarlo acostadito. Yo lo voy a hacer ahora acá en fresco para que vean solamente cómo hacemos. Liberamos y pasamos. Y volvemos a pasar. Así, y cerramos. Lo ideal es esto, hacerlo cuando el pececito bien ya está seco. Pasamos una vez. Volvemos a pasar. Y cerramos. Los pececitos. Ahí está. Ahí está. Y para armar la caña de pescar, vamos a enroscar un pedacito de hilo en un palito, hacemos un nudo y en el otro extremo vamos a agarrar un pedacito de imán, ponerle plasticola en donde tiene las rayitas. Hace una rayita. Ahí está, perfecto. Apóyamelo acá. Muchas gracias. Esperamos que esto se seque. Y ya tenemos nuestra cañita. Exactamente, tenemos listas las dos cañas. Hermoso, juego muy divertido, me parece. ¿Cómo se pescan los pescaditos? Tobías, ¿nos podés mostrar? Casi pescaste. Muchas gracias, señor Majo. Gracias por venir. Y gracias, Tobías, por venir a nuestro programa. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Llamó al satélite.